Muy buenas héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, un nuevo vídeo del libro Heroes Ascendant, el último libro recopilatorio de relatos cortos de Overwatch 2. Dichos relatos están siendo publicados poco a poco en la página oficial, ya podéis leer algunos de ellos, pero de momento la mayoría siguen siendo exclusivos del libro. De los publicados y de los exclusivos ya tenéis vídeo en el canal. Y como he venido haciendo hasta ahora, seguiré resumiendo y analizando cada uno de los relatos por separado. Y ya os adelanto que el de hoy es el penúltimo de los relatos. Antes de ponernos a ello, os recuerdo que si os gusta mi contenido, tengo un lindo canal secundario donde podéis encontrar otros jueguitos que me he pasado en directo más allá de Overwatch. Tenéis el canal en la descripción. ¡Denle amor! Dicho esto, empezamos con el relato. Ana recordaba la última vez que Fariha le había dicho que quería unirse a Overwatch. Su hija no simplemente quería convertirse en una heroína, ella quería una conexión con su madre con la que podía pasarse meses sin hablar por culpa de su deber. Si Ana lo hubiese escuchado, lo habría notado, pero tan solo podía pensar en lo mucho que había luchado para hacer un mundo mejor, para que su hija pudiera estar lejos del conflicto y llevar una vida de paz. Siempre había querido evitarle ese sufrimiento, uno que ahora presenciaba una vez más. En la distancia, a través de su mira, cubría la huida de una joven muchacha pelirroja que se había visto rodeada de robots de Null Sector. Aunque Jack había insistido en que debían pasar desapercibido, ella no había podido evitar ayudarla, o al menos asegurarse de que podía escapar. Viendo a esa joven, pensaba en su hija. Desde su breve reunión en el Cairo, no había sabido nada más de ella, y con el ataque de Null Sector al mundo, quería pensar que estaba bien. Un pequeño atisbo de esperanza anidó en su corazón cuando Jack le señaló que entrasen en una cocina medio derruida. Aún quedaba electricidad, y en las noticias podía verse a Overwatch luchando con la milicia coreana para proteger Busan, y entre aquellos héroes estaba Farah. Al mismo tiempo que se alegraba de verla, sintió el peso del arrepentimiento. Puede que hubiese aquellos que confundieran lo que Ana y Jack estaban haciendo con heroísmo, pero no era así. A Jack le guiaba el deseo de venganza y a ella la compasión por un viejo amigo. Todo lo que habían intentado construir después de la crisis ómnica se había venido abajo, ya fuera por su culpa, por la de Talon o alguien más. Eso era lo que le había llevado de vuelta a Zurich después de tantos años. Para ella, aquel lugar nunca había sido su hogar. Su hogar había sido el Cairo, con Sam y con Fariha. Un lugar al que volver hasta que había sido dada por muerta en combate. La amnesia que había sufrido le había ahorrado ver la caída de Overwatch. Pero Jack no. Jack había estado ahí hasta el final. Aquel día habían ido hasta Zurich porque un informante anónimo de Jack les había asegurado que Talon tenía una misión de asesinato, pero no le había dado detalles, tenían que buscarlos al ser una información demasiado delicada. A Ana no le gustaba, estaba convencida de que terminarían cayendo en una emboscada, pero finalmente siguió a Jack hasta un cementerio, donde debían encontrar una tumba en concreto donde estaría la información. Jack buscaba y ella le cubría desde cierta distancia. Cuando por fin parecía que había encontrado la lápida en concreto, Ana se dio cuenta de que un pequeño escuadrón de Null Sector se dirigía a la posición de Jack, y aunque consiguieron destruirlos, una bala había alcanzado el pecho del viejo soldado. Aunque habría sido una herida grave para cualquiera que no tuviese su capacidad de regeneración, para él solo fueron necesarios unos primeros auxilios que Ana podía aplicarle. Y lo más importante es que habían encontrado la información que buscaban, una dirección y una hora. Ya había caído la noche cuando llegaron a su destino. Se trataba de un área residencial lejos de la ciudad. A Ana, una vez más, no le gustaba. Demasiado civiles. Si se enfrentaban a Talon, podría haber baja, pero parecía que no tuvieran muchas más opciones. Ella se colocó en una posición desde la que podía ver la casa, y Jack confió en poder ocuparse de los operativos de Talon. En el salón, Ana podía ver a través de la ventana a una mujer con un niño, dormido frente a una pantalla. Los agentes de Talon no se hicieron esperar y Jack se enfrentó a ellos con Ana cubriéndole. Pero entonces se dio cuenta de que las figuras del sofá ya no estaban y la mujer parecía haber tomado un rifle. Cuando la francotiradora disparó a un operativo de Talon que estaba demasiado cerca de ella, esta se giró y ambas se reconocieron. Era Mirembe, una ex agente de Overwatch. Ana se vio obligada a cambiar de posición y entrar en la casa también. Jack se encargó de los operativos del piso inferior mientras ella y Mirembe se encargaban de los del piso superior. Para tranquilidad de Ana, el hijo de Mirembe estaba a salvo en una habitación del pánico. Cuando todo pareció despejado, alertaron a las autoridades y Jack guió al pequeño grupo a un supermercado abandonado una manzana más allá hasta que la policía se encargase de limpiar la escena. Ahora que por fin podían relajarse, Mirembe tenía que aceptar que Ana y Jack seguían vivos y que a pesar de todo el caos de Null Sector, Talon siguiera dándoles caza.
Como tanto otro agente, había recibido la llamada de Winston, y aunque había considerado responder para poder hacer del mundo un lugar más seguro para su hijo, el gobierno vigilaba a los exagentes de cerca, pues Overwatch seguía siendo ilegal. Aunque eso no había impedido que Sorjun respondiera. Mirenbe creía que Anna y Jack también habían respondido a la llamada, y que por eso habían podido saber que Talon iría por ella. Por ello le dio a Anna un mensaje para Winston. Si conseguía que las Naciones Unidas lo permitieran, ella sería la primera en unirse a la nueva Overwatch. No tuvieron tiempo para más que una breve despedida antes de que las autoridades llegasen. De vuelta en un refugio seguro, Anna encaró a Jack. Sabía que había algo que no le estaba contando. Y así era. Su informante le había dado un pendrive que contenía información valiosa de Talon, además de una lista de exagentes de Overwatch. Durante los dos últimos años, desde que habían conseguido la información en Gibraltar, les habían estado dando caza. Jack tan solo quería seguir consiguiendo información de Talon, pero Anna no podía dejar que los suyos fueran asesinados, y no entendía cómo Jack podía darle la espalda y seguir luchando por el pasado. Ella había luchado por hacer un mundo mejor para Fariha, para Sam, para mucha gente, y aún había aquellos a los que quería proteger. A Jack, sin embargo, solo le quedaba el pasado. Anna sintió que aquello podría ser su última despedida. No estaba segura de si volvería a ver a Jack. Y así se separaron sus caminos. Él seguiría dando caza a Talon. Ella, por su parte, seguiría luchando por la paz. Puede que no lo hiciera al lado de su hija, pero lo haría a la distancia. Buscaría a las personas de esa lista y las protegería. Y así, con la separación de Jack y Anna, cada uno con un objetivo, concluye este relato. La indiscutible protagonista del mismo es Anna, y durante este tiene algunos flashbacks en los que recuerda momentos en concreto con su hija. No lo he añadido como tal al resumen porque básicamente sirven como pequeños saltos temporales en el relato, y la relevancia de los mismos es lo mucho que Anna la quiere y se preocupó por ella, y que básicamente toda su lucha y su ansia por un mundo de paz era por ella. Este relato en el tiempo se sitúa igual que todos los demás de Heroes Ascendant, y aproximadamente un año después del final de Sangre Nueva, que fue la última aparición de Anna en el lore. Lo cierto es que no esperaba que llegase el punto en el que ambos se separaran, y aunque Anna va a ir por su cuenta a proteger a los agentes que están en la lista de Talon, no podemos descartar que tal vez se una a Overwatch, que vuelva con su hija cuando lo haya logrado. Aparte de eso, la caza de Talon de los agentes de Overwatch es algo que ya conocíamos y que sucedía precisamente en el corto La Llamada. Consiguieron robar los datos de las últimas ubicaciones conocidas y desde entonces los están asesinando para evitar que se interpongan en su camino y su objetivo. Mirenbe dice que las Naciones Unidas los tienen muy vigilados, algo que por ejemplo ya podíamos ver en el corto de Sorjun, porque las actividades de Overwatch siguen siendo ilegales. Mirenbe ya aparecía en el cómic Legado y su foto en La Llamada. En el relato asegura que si las Naciones Unidas se lo permitieran, volvería a Overwatch sin dudar, al igual que otra agente, Kimiko. En principio no las veo como posibles heroínas, parecen muy de relleno, pero quién sabe. Lo que abre la posibilidad es que en algún momento en el futuro, las Naciones Unidas levanten el Acta de Petras, especialmente con el ataque de Null Sector a nivel mundial. Y poco más que comentar, creo que este relato ha sido bastante liviano porque me parece simplemente un preámbulo para el siguiente y el último del libro, que tiene como protagonista a Jack y a su misteriosa informante, que no es otra que Sombra. Tengo muchas ganas de leerlo, espero poder traeros pronto el vídeo. Que por cierto, mientras estaba haciendo este han publicado otro de los relatos, el de Hammond, que ya tenéis vídeo en el canal y ahora podéis leer en español. Si van en orden, se han saltado el de Ash, lo que podría significar que yo estaba en lo cierto y ese va a ser el relato exclusivo de este libro, pero ya veremos. De momento, eso es todo, que no es poco. Recordad si os gustan mis vídeos suscribiros y darle like para que siga haciendo contenido para vosotros. Y os recuerdo que estoy casi todos los días en directo en la plataforma morada. Y como siempre, dejadme en los comentarios qué ha parecido el relato, o el vídeo en este caso. Gracias a los miembros del canal, AFMG, Javiu, Josué, Cristian Lorenzo, Yankee MD, Fabricio, Sanjin, Scan, Drakin, Sikoru. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en directo y en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, comparte lo que no se te olvide y hasta otra.